Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, asuntos de la actualidad informativa de este miércoles 13 de noviembre. Ya se lo avanzábamos por aquí, la campaña de recolección de la aceituna va a comenzar de forma oficial el próximo lunes 18 de noviembre. Sí, muy buenas noches en esa fecha y si el tiempo lo permite comenzarán a abrir las cooperativas aceiteras para iniciar la molturación. Una campaña inferior a la pasada, pero que a juzgar por los rendimientos que ya se están obteniendo, dará como resultados aceites de gran calidad, porque aunque será una campaña de menor cantidad, se prevé un rendimiento graso superior al de cosechas pasadas. Por cierto, buenos datos de ventas de aceite el pasado mes de octubre. Según la Agencia de Información y Control Alimentarios, la AICA, se comercializaron más de 150.000 toneladas. Del total, consideran desde cooperativas agroalimentarias, cerca del 70% se exportó, mientras que el 30 se destinó al mercado nacional. Por tanto, la campaña se estrena con datos históricos en un mes de octubre y supera incluso en un 25% a la campaña 2013-14, que hasta la fecha ostentaba la mejor cifra de comercialización del inicio del ejercicio, con 121.400 toneladas. También les contamos hoy que los municipios de Ibros, Lupión y Rus contarán con más de 350.000 euros en subvenciones concedidas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para poner en marcha proyectos que ayuden a paliar las necesidades surgidas a raíz del temporal que tuvo lugar el pasado mes de marzo. Así se ha publicado hoy en El Boja. Y en Úbeda, este próximo viernes, se celebra Comisión de Cultura y Festejos, sesión a la que se lleva una propuesta de alcaldía para conceder la medalla de oro de la ciudad a la Unión de Cofradías de Semana Santa. Desde el Gobierno dicen que también se está estudiando y se verá en esta misma sesión la petición del Grupo Popular para nombrar hijo predilecto al maestro Herrera Moya. Estos y otros asuntos que contarles lo hacemos como siempre tras repasar los titulares de hoy. Protestas mañana en Jaén. Allí están llamados los padres y madres del alumnado de los colegios que hace un mes se quedaron sin comedor escolar por la retirada de Royal Menú. Convoca la Federación Provincial de AMPAs, Los Olivos, las AMPAs de los colegios públicos de Úbeda han confirmado ya su participación. Protestas también en Bejíjar. 5 o 6 días de espera para la atención primaria y un médico para más de 3.000 habitantes. Es la situación del servicio sanitario en la localidad donde sus vecinos, incluido su alcalde, han protagonizado hoy una protesta, cansados de un problema que, según denuncian, ya ha dejado de ser puntual. Medalla de oro de la ciudad de Úbeda para la Unión de Cofradías de Semana Santa es la propuesta de alcaldía que el gobierno local va a llevar a la Comisión de Cultura y Festejos, prevista para este próximo viernes. La charla del escritor Francisco Narla daba inicio anoche al 8º Certamen Internacional de Novela Histórica Ciudad de Úbeda en la UNED, que se desarrollará hasta el próximo domingo en la Ciudad Patrimonial. Protestas mañana en Jaén. Allí están llamados los padres y madres del alumnado, no solo de los colegios que hace un mes se quedaron sin comedor escolar por la retirada de Royal Menú, sino otros centros afectados por otros casos que entienden como un ataque a la escuela pública, como es también el cierre de líneas. Convoca esta manifestación, la Federación Provincial de AMPAs, Los Olivos. Las AMPAs de los colegios públicos de Úbeda ya han confirmado su participación. El aula de espera habilitada para acoger a los niños hasta las 3 de la tarde es una cosa, pero otra distinta es el caso de los menores de familias con dificultades económicas que se han quedado sin un servicio fundamental, el de la alimentación. Son 200 menores los que se benefician del Plan de Alimentación de la Junta, el SIGA, y para ellos no se han adoptado medidas extraordinarias. Por ello, tal y como anuncian desde FAMPA a Los Olivos, han pedido la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, porque se le invita a visitar esos colegios afectados para que vea las dificultades que esta situación ha generado y que se verá agravada en los próximos días con el inicio de la campaña de recolección de la aceituna. Dicen que desde la Junta de Andalucía se les está dando escasa información sobre las gestiones que se están haciendo. Por ejemplo, el lunes por la noche terminó el plazo dado para la presentación de proyectos por parte de las empresas que obtengan la adjudicación del servicio y por el momento siguen sin darse a conocer el número de empresas que han concurrido. También dudan de que el servicio de ludoteca esté funcionando en todos los colegios afectados, pues dicen conocer que en algunas escuelas ninguna empresa se quiere
y hacer cargo de dicho servicio. Quieren que la protesta de mañana sirva para exigir que se cambie el modelo de prestación del servicio de comedor, apostando por comedores de gestión directa y empresas locales para evitar que esta situación vuelva a ocurrir y para dar solución, dicen, a las numerosas quejas de las familias sobre la calidad de la comida, en especial en su aspecto organoléptico y de textura que tanto rechazo, añaden, genera en los menores. La protesta de mañana va a estar respaldada por sindicatos, por colectivos sociales y a la misma están llamadas 250 AMPAs de la provincia de Jaén. Más protestas, 5 o 6 días de espera para la atención primaria y un médico para más de 3.000 habitantes. Esa es la situación del servicio sanitario en Bejíjar, donde sus vecinos, incluido su alcalde, han protagonizado hoy una protesta. Cansados, dicen, hartos ya de un problema que, según han denunciado, ya ha dejado de ser puntual. Pero lo que no puede ser es que el día a día de nuestro municipio, de nuestro consultorio que tenemos aquí todos, es que nos personamos enfermos, que la gente viene al consultorio porque está enferma, no por capricho, no porque dice no tengo nada que hacer en mi casa y vengo aquí a echar el rato. Venimos y nos encontramos siempre con una de las consultas cerradas. Este verano se puso mi marido enfermo, entonces llamé al servicio de ambulancia y tardaron en venir más de una hora. Llamé por teléfono y no me hacían caso. Mi marido estaba muy malo. Le decía yo a 112, la señorita que se puso, que mi marido se está muriendo, que mi marido se está muriendo. Estos son los diferentes sonidos que nos ha dejado la protesta que desde las 11 de la mañana ha tenido lugar a las puertas del centro de salud de la localidad de Bejíjar, donde se quejan de lo que consideran como un servicio sanitario absolutamente insuficiente. Un solo médico en algunos días y ni uno solo de ellos en otros para una población de más de 3.000 habitantes, lo que provoca listas de espera en la atención primaria de hasta 5 y 6 días, un hecho que obliga a muchos de los vejigeños a recurrir a los servicios de urgencias de localidades cercanas como Úbeda o Baeza. Es, por tanto, aseguran, una situación insostenible que está causando un estado de crispación entre los vecinos y situaciones de tensión y enfrentamiento en las salas de espera, como así nos traslada el alcalde de la localidad, Diego Soriano. La gente no entiende esto, la gente lo que entiende es que cuando está mal, se encuentra mal, quiere ser atendida. No es normal que esta situación se alargue durante tantos meses, los vecinos están hartos. En las salas de espera se empiezan a dar caso ya de problemas de convivencia, la gente llega al médico enfadada y bueno, hemos convocado esto para dar voz, para dar notoriedad de que esto no puede ser así. A los políticos se les llena o se nos llena la boca de hablar de que hay que luchar contra la despoblación, de que los pueblos están desatendidos. Si no atendemos lo básico como es la salud, los centros de salud, al final esto se convierte en algo insoportable, en algo insostenible, y de verdad queremos que nos aporten una solución. A través de esta protesta han reclamado dicha solución a la Junta de Andalucía ante un problema para el que ya han recogido la firma de casi la mitad de los vecinos. Y arrancan esta mañana también las concentraciones que cada miércoles van a protagonizar la AMPA Las Torres del Colegio Antonio Machado de Peal de Becerro para reivindicar la urgencia de las obras en el centro y el comedor escolar. No bajarán la guardia. El AMPA de Las Torres ha cumplido con su anuncio de concentrarse cada miércoles a las puertas del Colegio Antonio Machado de Peral de Becerro para reivindicar la urgencia de las obras en el centro y el comedor escolar. Se ha comunicado a los padres que estas concentraciones se realizarán hasta que no obtengan una respuesta cierta para resolver los problemas de este colegio. Así lo ha manifestado el presidente del AMPA Las Torres, Antonio Plaza. Estuvimos en la puerta de la delegación, desplegamos esta pancarta y fuimos el único pueblo que llevó niños. Llevamos 40 niños, 30 o 40 niños, y los 30 o 40 niños, con su falta de asistencia y dando voces en la puerta de la delegación, eso ha hecho que no bajen la guardia y que intenten tomar soluciones rápido, porque saben de la manera que vamos a ir para adelante, ¿sabes? Ya ha habido conversaciones y las soluciones nos consta que llegarán, pero no podemos bajar la guardia. Nosotros pacíficamente cada miércoles nos vamos a hacer ver aquí y para de forma latente que sepan todas las autoridades superiores, tanto delegación como Junta de Andalucía,
que estamos aquí y que esto no se ha solucionado, y cuando ya nos den palabras y veamos que hay o documentación o bien manifestaciones o bien declaraciones de prensa que la intención está demostrada y que lo van a hacer, pues entonces empezaremos a aflojar un poquito la cuerda, ¿no? Pero ahora mismo tenemos que estar aquí. Por otro lado, se ha informado de la necesidad de acudir a la macro manifestación que tendrá lugar mañana en Jaén junto a la Zampa Los Olivos, a la que están convocadas 250 ampas de la provincia. También en página de protestas, la Asociación Andújar por la Sanidad, que acudirá a la manifestación que se ha convocado para el 15 de diciembre en Jaén, reivindicará el cumplimiento de los plazos para el arreglo integral del antiguo hospital municipal. La Asociación Andújar por la Sanidad, que acudirá a la manifestación que se ha convocado para el 15 de diciembre en Jaén, reivindicará el cumplimiento de los plazos para el arreglo integral del antiguo hospital municipal para que no se quede en solo una promesa electoral. Esta acción reivindicativa, que se llevará a cabo en todas las capitales de provincia en el ámbito nacional, está impulsada por la Asociación Justicia por la Sanidad, que continúa reclamando una sanidad pública digna y de calidad, donde se solicita que se produzca una reducción del listado de espera para las pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, además de que se completen con especialidades y material. María de la Cabeza Espósito es la presidenta de la Asociación Andújar por la Sanidad. Nosotros desde Andújar pues vamos también a concurrir a esta manifestación pues con los motivos principales de nuestra reivindicación, que es el arreglo del hospital viejo, el cumplimiento de plazos, diligencia en las obras, y luego pues otras peticiones, ¿no?, comunes para todos, que es la falta de especialidades aquí en Andújar, la falta de personal y el alejamiento de la lista de esperas, que es un gran problema para la población. Pues la diagnóstica, para operar, hay un sinfín de problemática dentro de la sanidad. La manifestación partirá desde el Hospital Médico Quirúrgico, continuará por Avenida Ejército Español hasta llegar a las puertas de la subdelegación del Gobierno de la Nación. En cuanto a las obras de emergencia que se acometen en el antiguo hospital, la presidenta del colectivo apunta que la cúpula ya está arreglada y que en estos últimos días se han retirado el andamiaje, con lo que cree que los trabajos prácticamente ya han quedado concluidos. Y nos vamos ahora hasta Rus, donde parece que podría existir una vía de escape, una solución provisional para el servicio de cafetería del Instituto Ruradia del municipio, en tanto en cuanto la Junta de Andalucía pone en marcha una adjudicación definitiva. Reunión en las últimas horas en Jaén entre la Delegación de Educación y los ayuntamientos de Rus y Canena. Una alternativa, tal y como se aprobó en pleno extraordinario, sería la cesión del espacio de la cafetería al consistorio ruseño para que pueda gestionarse de forma directa y se haga una adenda a un convenio ya existente con el Colegio de Educación Primaria Nueva Andalucía. Así, decía para esta redacción el alcalde de Rus, Manuel Hueso, podría caber legalmente la alternativa para dar solución, al menos este curso, a esta situación. Habrá que estudiar, insiste, en que no exista ningún problema legal para la Junta ni tampoco para el Ayuntamiento. El siguiente paso sería la elaboración de un proyecto por parte de los técnicos municipales para que la Delegación de Educación dé su visto bueno y poder hacer la adenda al convenio ya existente con el que se albergue el espacio de la cafetería del instituto, que habrán de firmar las dos partes. Cabe recordar que esta problemática ha motivado incluso una jornada de huelga estudiantil este pasado lunes, donde el alumnado se concentró a modo de protesta a las puertas del centro. Se lo avanzábamos al inicio de este informativo, medalla de oro de la ciudad para la Unión de Cofradías de Úbeda. Esa es la propuesta de alcaldía que el gobierno local va a llevar a la Comisión de Cultura y Festejos prevista para este próximo viernes. Así lo ha anunciado hoy la concejala de Cultura, Elena Rodríguez, señalando que ya se ha iniciado el expediente partiendo de los informes técnicos favorables del negociado de Cultura, una propuesta que se pondrá sobre la mesa en comisión para después elevarla al Pleno. Destacaba Rodríguez que la Unión de Cofradías es sin duda uno de los colectivos con más peso en la ciudad y que más han contribuido al desarrollo de Úbeda gracias a su labor en distintos ámbitos y durante todo el año. Labor cultural, de promoción, de dinamización en momentos especiales como la feria, las cruces o la propia Semana Santa. Labor también humanitaria
humanitaria y solidaria en la campaña de Navidad, por ejemplo. Importante papel que han tenido pues en otro tipo de actividades, pues tanto de carácter lúdico como festivo, de una trascendencia también, pues sin duda alguna muy importante para nuestra ciudad, como es la celebración de la feria en honor a nuestro patrón, a San Miguel, y las cruces de mayo, en la que la Unión de Cofradías pues tiene un papel fundamental tanto en la organización como en el desarrollo de las mismas. Cabe destacar también pues todas las actividades que realizan a lo largo del año de carácter social, pero yo me centraría sobre todo en esa campaña de Navidad, en la que hacen un papel muy importante para aquellas familias que tienen mucha necesidad de ese apoyo y de esa ayuda. Una comisión de este viernes en la que también se va a abordar la petición del Grupo Municipal Popular para nombrar hijo predilecto al maestro Manuel Antonio Herrera Moya. Una cuestión esta, dicen desde el Gobierno, que ya se está estudiando y de la que se informará este viernes. Y sin dejar la crónica municipal de Úbeda, hoy se ha cerrado el círculo. La Asociación Fotográfica de Úbeda, la AFU, ha hecho entrega del retrato del exalcalde José Robles para completar la galería de retratos de los municipios que han pasado por el ayuntamiento durante la democracia. La imagen ha sido recibida por la alcaldesa Toni Olivares y el propio Robles, quien ha agradecido el trabajo de la AFU y ha recordado con orgullo su experiencia como gobernante. Olivares señalaba además que el objetivo es que en un futuro, tras las obras de remodelación del consistorio, la sala con la colección de fotografías pueda ser visitable y más accesible al turismo y a la ciudadanía. Viéndolo ya un poco con perspectiva, es todo un orgullo para cualquier político el haber sido alcalde de su pueblo. Yo creo que es lo más importante, lo más bonito en política, porque otros puestos y otras funciones se pueden desarrollar de manera más esporádica o más puntuales. Pero llegar a ser alcalde de tu ciudad es algo bastante complicado, bastante difícil y de verdad es todo un orgullo al que, bueno, pues estoy agradecido lógicamente al pueblo de Úbeda y al trato que en esta casa me han dado siempre los funcionarios y el resto de compañeros de corporación. Por lo tanto, bueno, pues un día contento, se cierra el ciclo y por lo menos, bueno, pues ya queda completa la galería. Que es una sala que esperamos que con la reforma que hagamos de este ayuntamiento, pues que no quede de manera interna para quienes habitualmente trabajamos en el ayuntamiento, sino que pueda ser una sala que pueda ser también, quede reformada como merece y que pueda ser visitada por quienes habitualmente pasan para conocer el edificio, turistas y personas de Úbeda, pues que también les gusta visitar el ayuntamiento de la ciudad. Surgió la idea de hacer los retratos de los alcaldes de la democracia, se vio que era una gran idea y desde entonces lo hemos ido haciendo conforme han ido pasando la legislatura. Los tres primeros se hicieron de golpe porque ya habían pasado sus legislaturas, pero después hemos ido intentando haciéndolo con la legislatura. Con Pepe se nos quedó ahí un poquillo rezagado, pero ya lo tenemos aquí también puesto para completar la galería. Y igual que han dicho ellos, pues yo espero que esto también lo puedan ver los ciudadanos, que sepan y que sepan que están aquí estas fotos, que sepan quién ha pasado por el ayuntamiento. Enseguida más noticias, todo ello tras la pausa. Les esperamos a la vuelta, no se marchen. Volvemos tras la pausa con más noticias y con un apunte en página de sucesos. Accidente de tráfico sin consecuencias, afortunadamente, en Cazorla. Ha sido una salida de vía con un vuelco. El aparatoso accidente ha dejado al vehículo con las ruedas hacia arriba. Un vehículo todoterreno Terrano se ha salido de la calzada en torno a las 12 y cuarto de esta mañana en la A322, justo a la entrada del polígono industrial de Cazorla. Tras recibir la llamada en el 112, se ha activado el protocolo de emergencias enviando policía local, guardia civil, sanitarios y bomberos del consorcio Sierra de Cazorla. Al salirse de la vía, el vehículo ha quedado boca abajo en la cuneta y sus dos ocupantes atrapados. Es por eso que se ha pedido la ayuda de los bomberos ante una posible necesidad de excarcelación. Aunque finalmente han logrado salir por su propio pie del habitáculo totalmente ilesos. Aún así han sido asistidos en el centro de salud por los servicios sanitarios cazorleños para asegurarse de que no presentaban daño alguno. A pesar de no ser necesaria la actuación de los bomberos, estos siempre se encargan de la limpieza de la calzada, como en este caso retirando el vehículo y los residuos de aceite de la vía. El Ayuntamiento de Torreperogil está trabajando ya en la elaboración de los presupuestos para el próximo ejercicio 2020, aunque este año se presentarán con algo de retraso y no en noviembre, como venía siendo habitual.
Un retraso que viene motivado por la intención de incluir, dicen desde el gobierno local, varias inversiones muy ambiciosas que tienen previstas, por ejemplo, para la construcción de un nuevo teatro municipal o un espacio deportivo con una pista de atletismo. A ello se suma además que acaba de abrirse un periodo de consultas a la ciudadanía para recoger sus propuestas en base a la elaboración de estas cuentas. Se está haciendo mediante una campaña en redes sociales y con la colocación de urnas en algunos edificios públicos, incluso en institutos, para que los más jóvenes también se pronuncien y dejen sus peticiones. Se ha lanzado un formulario para que se recojan esas propuestas y el gobierno local pueda incluirlas en la medida de lo posible. Un presupuesto participativo que para el próximo 2020 podría rondar la cuantía de los 7 millones de euros. FEGIDIF, el colectivo de personas con diversidad funcional en la provincia, ha sido, junto a otras asociaciones de la comarca, protagonista hoy en Úbeda en unas jornadas de trabajo y formación sobre buenas prácticas en la gestión de la accesibilidad. Las mismas se están desarrollando en distintos puntos de la provincia gracias a la Diputación. Las administraciones públicas han recordado que se está trabajando en esta materia. El Ayuntamiento, por ejemplo, está desarrollando un plan de accesibilidad con inversiones para mejorar el acceso a edificios públicos y otros elementos del mobiliario urbano, aunque se va más allá, haciendo cultura más accesible para todos los colectivos o trabajando en el estado del bienestar en un concepto más global. La Diputación apuesta junto a FEGIDIF por esta formación de profesionales y colectivos en esta materia, analizando además los resultados y las conclusiones de estas jornadas. La accesibilidad, que en una ciudad patrimonio mundial es dicho más compleja si cabe. Una ciudad patrimonio de la humanidad, donde digamos la accesibilidad es mucho más importante y además mucho más compleja por la cantidad de edificios patrimoniales que tenemos y que dificultan siempre esa accesibilidad, y en segundo lugar porque viene a reforzar precisamente la labor que a lo largo de muchos años venimos desarrollando desde el Ayuntamiento y que últimamente se han intensificado, como pueden comprobar, por tener una ciudad más accesible para cualquier persona, tengan o no dificultad en la movilidad. ¿Qué pretendemos con estas jornadas? Lo que pretendemos es poner en valor, ¿no?, readecuar lo que es la formación, lo último que hay en materia de accesibilidad, ¿no? Por eso estamos realizando estas jornadas formativas, ¿no?, entre otras acciones que vamos a realizar, como son la elaboración de una guía de evaluación de la accesibilidad, el reenvío de nuevo a los municipios que así nos lo soliciten de sus respectivos planes de accesibilidad, y también en materia de formación online vamos a hacer también una acción de este tipo, ¿no? Por lo tanto, se trata de que en este caso, como ya ha dicho la alcaldesa, en la comarca de La Loma, pues bueno, los distintos ayuntamientos y distintos colectivos de alguna forma reactualicen todo lo que supone la accesibilidad en sus distintos municipios. Desde FEGIDIF destacaban, por ejemplo, que en Úbeda y Baeza ya se han dado pasos importantes con planes de turismo accesible, por ejemplo, y hay que seguir trabajando en esa línea. Tomar un pulso que parece que se ha ido perdiendo en estos últimos años y de volver a incorporar en nuestros trabajos, en nuestras agendas de los ayuntamientos, el trabajo de la accesibilidad y que, sobre todo, que quede transversal, porque luego solucionar temas que ya están mal hechos, la verdad es que es complicado y es más costoso, ¿no? Entonces, bueno, pues el día de hoy, que además va a ser bastante intenso, va finalmente también a colaborar en la mesa de necesidades la Asociación Tréboles, que es de la comarca de aquí, de personas con discapacidad física y orgánica, la Asociación Asperger y también la Asociación Síndrome de Down. Úbeda forma parte de la red de municipios reconocidos por UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia, fruto del trabajo estratégico que en el Ayuntamiento se viene desarrollando desde hace años. En este contexto, desde este jueves se desarrolla un amplio paquete de actividades con motivo de la Semana de la Infancia. Propuestas alrededor del 20 de noviembre, Día Mundial por los Derechos de la Infancia, organizadas desde el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento Ubetense, dirigidas a las familias y a los más pequeños, que comienzan en este jueves con actividades en el Rocódromo, visitas guiadas y talleres explicativos a la Torre del Reloj, o gratuidad de las pistas deportivas para los días 16 y 17 de noviembre, así como los espectáculos del Festival de Clown. La edil de Bienestar Social, Natalia Pérez, avanzaba algunas de esas propuestas, todas ellas desde una óptica de defensa de los derechos de la infancia. Día 19 al 22 habrá una caicana, es una gincana, y por supuesto estará relacionada con materias de derechos de la infancia. Día 20 y 21 recibiremos en el Ayuntamiento los plenos infantiles.
El día 29 habrá una jornada para técnico y técnica. Esto es una jornada que nunca puede faltar porque la base de la educación la dan los adultos y, por supuesto, los profesionales que están con ellos y trabajan con ellos. La temática este año es la declaración de riesgo y el cuidado de los profesionales. Y, por último, en noviembre finalizaremos con la elección de los miembros del Consejo Municipal de Participación Infantil y Adolescencia, que esto ha sido una clave fundamental para que UNICEF reconozca a Ciudad Amiga de la Infancia por las políticas que se han marcado de participación infantil y de lo cual nos sentimos muy orgullosos, porque ya conocen que muchas de las iniciativas que ha tenido este Consejo con niños y niñas tan pequeñas y tan tempranas como tienen iniciativas políticas, y efectivamente aquí estamos nosotros para llevarlas a cabo. Página cultural y la charla del escritor Francisco Narla, que daba inicio anoche al octavo certamen internacional de novela histórica Ciudad de Úbeda, que se va a desarrollar hasta este próximo domingo en la ciudad Patrimonio de la Humanidad. Anoche, primera de las presentaciones de novelas protagonizada por la obra Fierro, en la que precisamente decía el autor, las ciudades de Úbeda y Baeza aparecen. Fierro, una novela que tiene mucho que ver con Úbeda, porque de hecho Úbeda y Baeza aparecen como escenarios de la novela, y que intenta desvelar un poco algunos de los, bueno, contradicciones, paradigmas, discusiones de la Reconquista, a través de los ojos de un atajador de los ejércitos de Castilla, que harto de ser traicionado y de vivir la grandísima derrota de Alarcos, bueno, intenta reconducir su vida, pero las circunstancias y el destino no se lo permiten. Una actividad que continúa hoy miércoles con las charlas de Carlos Bardem y Mercedes Santos en Úbeda y del propio Narla en el Museo de la Batalla de las Navas de Tolosa. Mañana jueves será turno de la novela Las Islas de Poniente, de Julio Alejandre, e Historia de una Flor, de Claudia Casanova, que compartirán experiencias con los lectores de Navas de San Juan en su biblioteca municipal. El programa del viernes comenzará con la charla del prestigioso escritor inglés Simon Scarrow en el antiguo Coliseo España de Sant Esteban del Puerto. Y ya el fin de semana, los días 16 y 17... será el turno del espectacular programa de recreaciones históricas en la Plaza Vázquez de Molina de Úbeda, centradas en esta edición en la Guerra Zulú y la Antigua Roma. Nace en Cazorla la productora Alta Tensión, que proyecta la realización de la primera película Made in Cazorla, con un equipo integrado por cazorleños que rodará en escenarios naturales y monumentales de la localidad. El proyecto Action Movie, dirigido por el compañero de esta casa, Ricardo López, ya ha lanzado un tráiler promocional. Una película con sello genuinamente cazorleño que promete una acción trepidante, no exenta de ciertos toques de comedia. La unión de dos apasionados del teatro y un enamorado del otro lado de la cámara afrontan esta nueva aventura con mucha seguridad en cuanto a lo que quieren, pero como siempre ocurre en estos casos, con pocos recursos económicos. Esto cuesta lo que cuesta. Un actor tiene que cobrar, un director tiene que cobrar, un cámara tiene que cobrar. ¿Qué pasa? Lo hacemos porque nos gusta horrores, pero de verdad que necesitamos una ayuda, bien de tanto de comercio, pero lo que de verdad necesitamos es ayuda también de instituciones, llámese alcaldía, llámese diputación, llámese quien sea, que estamos también ahí luchándolo, y nos consta que desde nuestros políticos locales también están intentando echarnos una mano fuerte. Action Movie cuenta la historia de un mundo ficticio en la ciudad de Cazorla, sumida en la ruina debido a unos altos índices de delincuencia. Es por ello que el comisario de la zona decide reclutar a un par de policías un tanto peculiares que llevan sus métodos a las formas más peliculeras posibles, acabando en situaciones de lo más dantesco. Sí, un poco la idea es llevar este largometraje a una acción, como bien dices, trepidante. Ricardo López lleva 20 años trabajando en el mundo audiovisual. Compagina su trabajo como operador de cámara y editor de vídeo con su gran pasión, el mundo del cine. Ha dirigido multitud de cortometrajes, algunos de ellos con una muy buena aceptación. La leyenda de la Tragantía, La Cuna o La Purga Jedi, un fanfilm de Star Wars, son algunos de sus últimos trabajos con mejor acogida. Con uno de sus trabajos, El Viaje, obtuvo el primer premio del certamen de cortometrajes del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Realizar un largometraje es el paso natural en su trayectoria, un proyecto ambicioso, pero para el que está preparado junto con su equipo. A mí lo que quiero lanzar con esto, con esta película, es Cazorla, toda su gente, es capaz de sacar adelante una película por sí misma, sin que nadie tenga que venir de fuera. Sí. Me refiero a negocios, gente, sí. Todo el mundo que sale en la película va a ser de Cazorla. Y toda la ayuda tiene que venir de Cazorla, es lo que yo quiero transmitir, que desde aquí se puede.
Sin duda, cuando menos, hará historia por ser el primer largometraje rodado íntegramente en Cazorla, con la participación de los vecinos de la localidad, tanto ciudadanos como negocios locales, llevando al mundo el mensaje de que Cazorla es ciudad de cine, cuna de un campus Miguel Picazo y un marco excepcional como el mejor escenario cinematográfico. Y en Página Deportiva, dos apuntes hoy correspondientes al balompié provincial, uno de ellos referente además a un equipo jienense que puede hacer historia en la noche de hoy, David. En efecto, Laura, se trata del Atlético Porcuna, que tras su ascenso a tercera división se ganó el derecho a participar en la primera ronda de la Copa de Su Majestad el Rey, que se disputa esta noche en territorio sevillano. De hecho, ya lo está haciendo desde las 9 de la noche. Lo hace desde las 9 de la noche, como decíamos, en el Municipal de Lebrija de Sevilla, donde se mide en esta ronda jugada a partido único al Atlético Antoniano. Un encuentro en teoría difícil, pero que los jienenses han afrontado con toda la ilusión del mundo, ya que no solo supondría una importante inyección económica, 23.000 euros, nada más y nada menos, sino también la posibilidad de colarse en una segunda ronda en la que incluso les podría tocar jugar contra un Primera División. Es una oportunidad única, por tanto, para que el Atlético de Porcuna escriba su particular página de oro en el libro del fútbol nacional, ya que al alcanzar esta segunda ronda sería todo un éxito de mucho prestigio. Pero como decíamos, también les traemos otro apunte de fútbol, en este caso correspondiente a la 74ª edición de la Copa Subdelegada del Gobierno, para la que la delegación de Jaén de la Real Federación Andaluza de Fútbol ha dado a conocer ya los 20 equipos participantes y su distribución en los 6 grupos que conformarán esta ronda inicial. Destacamos el grupo quinto, en el que encontramos a los equipos de la comarca: Atlético de Sabiote, Canena y Rus. La primera ronda se disputará el 8 de diciembre y el torneo se alargará hasta el 26 de enero, interrumpiendo la actividad así de la segunda andaluza de Jaén hasta el próximo 2 de febrero de 2020. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Buenas tardes, mañana entrará una masa de aire frío e inestable que nos va a dejar lluvia, viento y nieve en la provincia de Jaén y un descenso generalizado de las temperaturas de entre 3 y 5 grados en los valores diurnos. 9 tendremos en Alcalá la Real, 10 en Carrillo y en Cazorla, también en Úbeda, 12 en Linares, 13 en Jaén y 14 en Andújar. Precipitaciones ocasionales más frecuentes en las sierras, que serán de nieve por encima de los 1.000 metros, y tendremos viento fuerte de hasta 80 km por hora en zonas altas, viéndose afectadas principalmente en las localidades de Villacarrillo y Cazorla por estos fenómenos. Las mínimas se van a dar al final del día, con 3 grados en Alcalá la Real y Cazorla, 5 en Villacarrillo, 6 en Úbeda, 7 en Linares, Jaén y Andújar. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos marchamos ya, lo hacemos con imágenes de la inauguración anoche en la Sala de Arte Gaspar Becerra del antiguo cuartel de sementales de Baeza, de la exposición de pintura en el 175 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, una obra realizada por Joaquín Suárez, Cabo Mayor. Esta muestra, organizada por ABECU con la colaboración del Ayuntamiento de Baeza, podrá visitarse hasta el próximo 8 de diciembre. Ese casi cierre, digo casi porque todavía nos queda algún acto más como hermandad, de homenaje a nuestros veteranos y demás, que será en el mes de diciembre.
Pero vamos, para nosotros es un orgullo, es una satisfacción, es un honor que se pueda presentar hoy en Baeza esta magna exposición, que podría ser mucho mayor, pero este hombre es que le quitan los cuadros de las manos, se los quitan, tiene compromisos por todos sitios. Pues pinto lo que normalmente lo que siento, porque pretendo siempre transmitir. Si lo consigo, pues me siento ya feliz y contento. Y lógicamente aquí en Úbeda, pues aunque soy de Sevilla, pero en Úbeda he encontrado otra familia, me encuentro muy a bien, muy agradecido a tantos amigos, compañeros, a Beco, al ayuntamiento, a todo el mundo. Una obra de pintura muy completa, en la que podemos encontrar pues no solo cuadros pues de naturaleza, de paisajes, sino de la realeza, de arte español y de cosas nuestras y arraigadas. Y muy en relación pues también pues con su trabajo y con la Guardia Civil. Y no podía haber sido pues en otra mejor ocasión que dentro de este 175 aniversario de la Guardia Civil. Una magnífica exposición de cuadros con temas como la corona, la benemérita o paisajes con una técnica que nos transporta hacia el hiperrealismo. Así cerramos este tiempo de noticias. Volvemos mañana con más información, como siempre, aquí en 10 Televisión. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Buenas noches.